Desde San Pedro de Atacama hasta Punta Arenas y a lo largo y ancho del país se encuentran instaladas las medialunas y productos afines que Maderera del Este ha desarrollado desde hace 2 décadas bajo el concepto Ármelo Usted Mismo. Como complemento al manejo animal, diseñamos corrales de amansa y manejo racional, corrales para potros, mangas, tribunas, casetas para jurados y cantoras y mucho más. Estamos atentos a su llamada a lo largo de todo Chile. Experiencias más enriquecedoras en la vida es tener una mascota. Por eso, Campo Abierto TV tiene un nuevo espacio especialmente dedicado a los protagonistas de esta historia, nuestras mascotas. Mi nombre es Camila Mainz y los estaré acompañando en este interesante programa donde tocaremos distintas temáticas como alimentación para animales, mascotas influencers, lugares pet friendly, moda pet, fundaciones de animales, guarderías, paseadores, ley de tenencia responsable, entre otros temas. Recuerden, los esperamos en Mascotas por Campo Abierto Televisión. Hola, soy la Maca Garrirandi y los quiero invitar a esta nueva temporada de programa Caballos, donde disfrutaremos de las distintas disciplinas ecuestres como equitación, polo, enduro, rodeo y de tantas otras cosas que conlleva el mundo del caballo que tanto nos apasiona. Los esperamos en nuestro canal Campo Abierto Televisión, todos los sábados y domingos en nuestro programa Caballos, transmitido por GTD Manquehue, Telefónica del Sur, Mundo y por nuestra página web campoabierto.cl. Marca la diferencia. Prepara campeones por medio de la nutrición con Suplementos Rivolta. Suplementos funcionales para la salud y bienestar de su caballo. Conozca nuestros productos y sus aplicaciones. www.rivolta.com. Hola, soy Juan Eduardo Navarro, ingeniero agrónomo, y con el equipo de Surrealista nos dedicamos al corretaje de campo, desarrollo inmobiliario y arquitectura. Con oficinas en Santiago y Puerto Vara, vemos propiedades desde la quinta hasta la onceava región. Somos una empresa chilena fundada el año 2012 y queremos entregarte el mejor servicio, personalizado, profesional, humano y directo. Para más información, entra a www.surrealista.cl o escríbenos a contacto@surrealista.cl. Nos vemos pronto.
Bien, señores, a pegarse a la Piñavero, dando las espaldas a la caseta de jurado. No se trabajan los caballos. En la cancha, mantener despejadas las zonas de las banderillas. Saludamos. Momento. Pare la carrera. Pare la carrera. Momento. Momento. Capataz. Que va a ser la manga. Tres toros salieron de la Piñavero. Y el portero del toril, la puerta se abre cuando se ve inicio de la carrera. No antes. Momento, momento, por favor. Queremos dar nuestro saludo antes de iniciar a los capataces de esta serie Segunda Libre A. A don Pablo Quiroz Opazo, presidente de la Asociación Cauquenes, don José Joaquín Castro, socio del Club San Vicente Tahuatahua, y Sebastián Pérez Undurraga, socio del Club Meta, San Vicente Tahuatahua, más flexible, más liviano, ellos, más favor. Amortiguación, movimientos naturales, siempre. Al paso ATS Maquinarias, líderes en altura y servicio. Al paso, por favor. Y en nombre de Dios, corre la collera 1 de la Asociación Litoral Central. Sergio Abarca y Cristóbal Santolaya en Ajizao y Gangocho. A la puerta, criadero San Esteban. Se preparan Ortega y Ortega. Muñoz y Quintanilla, la Guaite. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Cero punto. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, ocho puntos buenos. Corre la collera número 2 de la Asociación Los Andes. Criadero San Esteban. Rafael Romero y Martín Durán en malas juntas y punto bueno. A la puerta Ortega y Ortega. Se preparan Muñoz y Quintanilla. Hasta Buruaga y Martínez a la Guaite. Punto bueno.
4 puntos buenos. Cero punto. La reina la comentando. Los helados se hacen agua. Cierra la boca de largo. Los helados se hacen agua. Cero punto. Carrera corrida. Cinco puntos buenos. Corre la collera 3 de la Asociación San Felipe. Con los jinetes Jorge Ortega y Rodrigo Ortega. En juguetona y agravio. A la puerta Muñoz y Quintanilla. Se preparan hasta Uraga y Martínez. Pozo y Pozo a la Guaita. Un punto bueno. Raspada, cero punto. El guaso cuando saluda, te mira y vuelve a mirar. Si como con el saludo, te quisiera conquistar. Tres puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida. Ocho puntos buenos. Corre la collera 4 de la Asociación Melipilla. Con los jinetes Juan Pablo Muñoz y Marcelo Quintanilla. En Bonachón y Río Tinto. A la puerta, hasta Uruguay Martínez. Se preparan Pozo y Pozo. Criadero María Estera de Encola La Guaita. Un punto bueno. Cero punto. Cuatro punto bueno. Tres puntos buenos. Carrera corrida, ocho puntos buenos.
corre la gallina número 5 de la Asociación Ñuble. Con los jinetes José Astauroaga y José María Martínez. En mono no hay romance. A la puerta. Pozo y pozo. Se preparan criadero María Estera en Cul. Marini Álvarez a la guaita. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 11 puntos buenos. Corre la gallina número 6 de la Asociación Talca. Con los jinetes José Manuel Pozo y Nicolás Pozo. En fachoso y trampa. A la puerta, criadero María Estera de Encul. Se preparan Marini Álvarez. Valdebenito y González a la guaita. Un punto bueno. Otro derecho en la tajada, cero punto. Cuatro puntos buenos. Dijera en la cancha, un punto malo. Atajada no definida, cero punto. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corren la gallina 7 de la Asociación Bio Bio. Criadero María Estera Bencul. Con los jinetes José Manuel Middleton y Juan Fernando Redondo. En imposible y revuelto. A la puerta, Marín y Álvarez.
Se preparan Valde Benítez González. Criadero Las Peñas, Alaguaite. Un punto bueno. Cuatro puntos buenos. Tijera en zona de postura, un punto malo, pérdida de carrera. Tres puntos buenos. Carrera corrida, siete puntos buenos. Corre la cuellera 8 de la Asociación Chiloé. Daniel Marín y Mario Álvarez en Faraón y Ordenanza. A la puerta Valde Benito y González. Se preparan Criadero Las Peñas. Criadero La Escuelita La Guaite. Un punto malo. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. El novillo no fue enquinchado, cero punto. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Corre la collera 9 de la Asociación Mayeco. Claudio Valdebenito y Felipe González en viento y hacendosa. A la puerta Criadero Las Peñas. Se preparan Criadero La Espuelita. Criadero Codingüe La Guaite. Un punto bueno. Si alguna vez tienes pena y te cansará la vida. Tres puntos buenos. Entre las piedras del río. Cero puntos.
Coveré. Ayue. Accidente en la tajada, 0 puntos. ¿Cómo se encuentra el jinete capataz y su caballo? Carrera corrida, 4 puntos buenos. Corre la collera número 10 de la Asociación Santiago Oriente, Criadero Las Peñas, con los jinetes Francisco Becerra e Ignacio Hermosilla en Tatarita y Tachula. A la puerta, Criadero La Espuelita. Se preparan Criadero Codingüe, Criadero Poco a Poco de Lanco a la Guaita. Un punto bueno. Dijeron la primera tajada, 2 puntos malos. Novillo suelto en la tajada, 2 puntos malos. Cero punto. Carrera corrida, 3 puntos malos. Corre la collera 11 de la Asociación Cordillera. Criadero La Espuelita. Con los jinetes Sebastián Varela y Héctor Guajardo en Picante y Pistolón. A la puerta, Criadero Codingüe. Se preparan Criadero Poco a Poco de Blanco. Arinat y el Tita La Guaita. Un punto bueno. Ay, si supieras la pena que me aprieta la garganta, si supieras.
cero punto. Aunque ya sé que es en vano, voy a cumplir mi palabra. Voy a esperar que mi quieto vaya en el fondo del agua. Voy a esperar que mi quieto vaya en el... El caballo se enderezó en la entrada de la tajada, cero punto. Novillo suelto en la tajada, dos puntos malos. Carrera corrida, un punto malo. Corren la cuellera 12 de la Asociación Cautín. Creía Oiro Codingüe. Con los jinetes Guillermo Gardemil y Fabián Villar. En Remolía y en Creído. A la puerta, criadero poco a poco de blanco. Se preparan Arinat y el Tid. Creía Oiro San Jorge de Canela la Baite. Un punto bueno. Ligera en la cancha, un punto malo. Dos puntos malos. Raspada, cero punto. Cuatro puntos bueno. Carrera corrida, dos puntos buenos. Corren la cuellera 13 de la Asociación Cautín. Criadero poco a poco de blanco. Con los jinetes Mario Velázquez y Rodrigo Clavel. En estribor y qué diablo. A la puerta, Aninat y el Tito. Un punto malo. Se preparan criadero San Jorge de Canela. Palacio y Palacio a la Guaite. Raspada, cero punto. Me entregué mi corazón, me voy contigo.
Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Corre la collera 14 de la Asociación Quillota. Con los jinetes Pablo Aninati, Chao y el Tip. En Fama y Buen Día. A la puerta, Criadero San Jorge de Canela. Se preparan Palacios y Palacios. Ordoñez y Aro a la guaite. Un punto bueno. Raspada, cero montón. Tres puntos buenos. Novillo no fue enquinchado, cero punto. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera 15 de la Asociación Norte Grande. Criadero San Jorge de Canela. Con los jinetes Daniel Naveau y Jorge Rojo en Enchispado y Entonado. A la puerta, Palacios y Palacios. Se preparan Ordóñez y Aros, Rivas y Pule y Alahuayte. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Novillo cortó bandera de salida, un punto malo. Cero punto.
Carrera corrida, tres puntos bueno. Corre la collera 16 de la Asociación Santiago. Con los jinetes Rubén Palacios y Manuel Palacios. Entonada y jefe. A la puerta, Ordóñez y Aro. Se preparan Rivas y Puley. La barca y Zóñiga la Guaite. Un punto bueno. Cero punto. Cuatro puntos bueno. Raspaba cero puntos. Carrera corrida, cinco puntos bueno. Corre la collera 17 de la Asociación O'Higgins. Con los jinetes Cristian Ordóñez y Juan Pablo Aros. En bandolera y paisana. A la puerta, Rivas y Pule. Se preparan la barca y Zúñiga. Allende y Allende a la Guaite. Un punto bueno. Tijera en la cancha, un punto malo. Dos puntos buenos. Novillo cortó bandera de salida, un punto malo. Novillo suelto en la tajada, dos puntos malos. Carrera corrida, un punto malo. Corre la collera 18 de la Asociación Cautín. Con los jinetes Luis Felipe Rivas y Cristian Puley.
en Protegido y Resquicio. A la puerta, La Barca y Zúñiga. Se preparan Allende y Allende. Ruiz y Baez a la guaita. Un punto bueno. Cero punto. Novillo suelto en la tajada, dos puntos malos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, dos puntos buenos. Corre la coñera 19 de la Asociación Osorno. Claudio Labarca y Roberto Zúñiga. En testaruda y nebulosa. A la puerta. Allende y Allende. Se preparan Ruiz y Baeza. Criadero Palmas de Peña Flora la Guaita. Un punto bueno. Soy para el amor tan bien hecho, como piedra para onda, como el cero punto. La yegua entró de derecha, la tajada, cero punto. Novillo suelto en la tajada, dos puntos malos. Carrera corrida, un punto malo. Corre la collera 20 de la Asociación Maipo. Con los jinetes Ricardo Allende y Luis Bernardo Allende. En Chañar y Río Clarillo. A la puerta Ruiz y Baeza. Se preparan Criadero Palmas de Peñaflor. Criadero El Solar a la Guaita.
Un punto bueno. Dos puntos malos. Novillo cortó bandera de salida, un punto malo. Tres puntos buenos. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera 21 de la Asociación Santiago Sur. Con los jinetes Emiliano Ruiz y Álvaro Baeza. En patrañas y gitanas. A la puerta, criadero Palmas de Peñaflor. Se preparan criadero El Solar. Criadero Los Gomeros a la Guaite. Un punto bueno. Cero punto. Tres puntos buenos. Dos puntos buenos. Dijera un punto malo. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Corren. La collera 22 de la Asociación Santiago Sur. Criadero Palmas de Peñaflor. Con los jinetes Francisco Moreno y Luis Eduardo Cortés en títere y condesa. A la puerta, criadero El Solar. Se preparan criadero Los Gomeros. Pino y Tamayo a la guaite. Un punto bueno. Llegó a derecha la tajada, cero punto.
Tres puntos buenos. Llegó a derecha en la tajada, cero punto. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre. La gallera 23 de la Asociación Yanquiwe y Balena. Criadero El Solar. Nelson García y Hernán Lebel. En Estelita y Borracho Lacho. A la puerta, Criadero Los Gomeros. Se preparan Pino y Tamayo. De la barra y mesa la Guaite. Un punto bueno. El novillo cortó bandera de salida, un punto malo. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera 24 de la Asociación Osorno. Criadero Los Gomeros. Con los jinetes Mario Matzner y Germán Varela. En consentida y curioso. A la puerta Pino y Tamayo. Se preparan de la barra y mesa. Criadero Juncal a la Guaite. Un punto bueno. Caballo derecho en la tajada, cero punto. Cuatro puntos bueno. Cero punto. Cinco puntos buenos. Corre
La gallera 25 de la Asociación Santiago Oriente. Con los jinetes Pablo Pino y Mario Tamayo, en Romita y Misterioso. A la puerta de la barra y mesa. Se preparan Criadero Juncal, Zamora y Ponce a la Guaite. Un punto bueno. Sí, Novillo no fue enquinchado, cero punto. Tres puntos buenos. Cero punto. Carrera corrida. Cuatro puntos buenos. Corre a la gallera 26 de la Asociación Agua Negra. Por los jinetes Patricio de la Barra y Juan Ignacio Mesa en predilecto y eslabón. A la puerta Criadero Juncal. Se preparan Zamora y Ponce. Criadero Carima llena la Guaite. Un punto bueno. Cuatro puntos buenos. Fuera de zona. Cero punto. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, nueve puntos buenos. Corre la gallera 27 de la Asociación Yanquiwe y Valena. Criadero Juncal. Con los jinetes Tomás Ejegliner y Tomás Ejegliner. En Atinao y Abolengo. A la puerta, Zamora y Ponce. Se preparan Criadero Garimayín. Criadero Mencagua la Guaite. Un punto bueno.
Caballo derecho en la tajada, cero montón. Tres puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Corre la collera 28 de la Asociación Petorca. Enrique Zamora y Matías Ponce. En jabalina y alma mía. A la puerta, criadero Carimayín. Se preparan, criadero Mencahue. Criadero PL Cualaguaite. Un punto bueno. Dos puntos malos. Cero montón. Novillo al tranco en la tajada, cero montón. Carrera corrida, un punto malo.
Corre la compañera 29 de la Asociación Choapa. Criadero Cari Mayil. Con los jinetes Arturo Ríos y Pedro Espinosa. En listo nomás y Petaquita. A la puerta, Criadero Mencahue. Se preparan Criadero Peleco. Criadero Santa Elba Lahuaite. Punto bueno. Tres puntos buenos. Raspada, cero punto. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Corre la collera 30 de la Asociación Osorno, Criadero Mencahue. Con los jinetes Roberto Sandoval y Claudio Ríos, en Enagua y Loma Arriba. A la puerta, Criadero Peleco. Se preparan Criadero Santa Elba, Mesa y Cardemil, a la guaite. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Cero puntos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 7 puntos buenos. Corre la collera 31 de la Asociación Mayeco. Criadero Peleco. Con los jinetes Gustavo Valdebenito y Cristóbal Cortina. En Cateto y Mamo. A la puerta, Criadero Santa Elba, un punto malo. Se preparan Mesa y Cardemil, Díaz y Arriagada la Guaite.
tres puntos buenos. Cero punto. Cero punto. Carrera corrida, dos puntos buenos. Corren la gallera número 32 de la Asociación Agua Negra, Criadero Santa Elba. Con los jinetes Claudio Herrera y José Antonio Pons en tres de copa y mal de amores. A la puerta, Mesa y Cardemil. Se preparan Díaz de Arriagada, Criadero Villalón, Colaguaite. Un punto malo. Tres puntos buenos. Fuera de zona. Cero puntos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, seis puntos buenos. Corre la collera 33 de la Asociación Agua Negra. Con los jinetes Juan Ignacio Mesa y Francisco Cardemil. En Costurera y Rosalinda. A la puerta Díaz y Arriagada. Se preparan Criadero Villalonco. Criadero Vista Volcán Alabaite. Un punto bueno. Dos puntos malos. Tres puntos buenos.
3 puntos buenos. Colero. Carrera corrida, 5 puntos buenos. Corre. La collera 34 de la Asociación El Libertador. Guillermo Díaz y Sebastián Arriagada en armonioso y soquete. A la puerta, criadero Millalonco. Se preparan criadero Vista Volcán. Está ahí un punto malo. Y Zamora la Guaite. Cooperen. ¿Cómo se encuentra el jinete y su caballo, capataz? Accidente. En la tajada, 0 puntos. Tres puntos buenos. Cero puntos. Carrera corrida, 2 puntos buenos. Corre la collera 35 de la Asociación Talca. Criadero Millalonco. Valentina Hernández y Juan Ignacio Vargas en maliciosa y estruendosa. A la puerta, criadero Vista Volcán. Se preparan Estay y Zamora, Lemus y Aguilera la Guaite.
Un punto bueno. Cuatro puntos buenos. Tijera en la cancha, un punto malo. Atajada no definida, cero punto. Novillo suelto en la atajada, dos puntos malos. Carrera corrida, dos puntos buenos. Corre la collera 36 de la Asociación Valdivia. Creía haber oído a Volcán. Con los jinetes Sebastián Walker y José Armando León. En diente largo y no te engañes. A la puerta, Stay y Zamora. Se preparan Lemos y Aguilera. Reven y Reven a la baite. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Cero montón. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, ocho puntos buenos. Corren la collera 37 de la Asociación Petorca. Con los jinetes Patricio Stay y Enrique Zamora en Catango y Guerrero. A la puerta Lemos y Aguilera. Se preparan Reven y Reven. Cerda y Quintanilla la guaite. Un punto malo. Tijera, un punto malo. I see.
dos puntos malos. Caballo derecho en la tajada, cero punto. Tijera en la cancha, un punto malo. Raspada, cero punto. Carrera corrida, cinco puntos malos. Corre la collera 38 de la Asociación Choapa. Con los jinetes Ricardo Lemos y David Aguilera en litriado y cuidadosa. A la puerta, Reven y Reven. Se preparan Cerda y Quintanilla. Valdivia y Valdivia la Guaite. Un punto bueno. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, 13 puntos buenos. Corre la collera 39 de la Asociación Yanquiwe y Palena. Con los jinetes Juan Antonio Reven y Bruno Reven en buen tipo y acertijo. A la puerta Cerda y Quintanilla. Se preparan Valdivia y Valdivia. Reyes y Vergara la Guaite.
Un punto bueno. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 12 puntos buenos. Corre la collera 40 de la Asociación Maipo. Con los jinetes Felipe Cerda y Manuel Quintanilla. Enia Miqué y Solitario. A la puerta, Valdivia y Valdivia. Se preparan Reyes y Vergara, Flores y Sperber Galaguaite. Un punto malo. Dos puntos malos. Tijera en la cancha, un punto malo. Raspada, cero punto. Cero punto. Carrera corrida, cuatro puntos malos. Corren la collera 41 de la Asociación Valle Santa Cruz. Con los jinetes Juan Carlos Valdivia y Oscar Valdivia. En peluzón y magenta. A la puerta, Reyes y Vergara. Se preparan Flores y Sperberg. Varela y Matt, Nera la Guaite. Estuve
punto bueno. Tres puntos buenos. Cero puntos. Cero punto. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera 42 de la Asociación Colchagua. Raimundo Reyes y Pedro Pablo Vergara. En pataleo y porvenir. A la puerta, Flores y Sperber. Se preparan Varela y Matner. Sánchez y Carril a la Guaite. Última collera del primer animal. Un punto bueno. Cero punto. Cero punto. El novillo no fue enquinchado, cero punto. Carrera corrida, un punto bueno. Corre. La collera 43 de la Asociación Bio Bio. Con los jinetes Cristian Flores y Germán Sperber. En roto Tacaño y Marrasquino. A la puerta Varela y Matner. Se preparan Sánchez y Carril. Última collera del primer animal. Un punto bueno. Cero punto. Raspaba, cero punto. Cero punto. Carrera corrida. Un punto bueno. Corre. La collera 44 de la Asociación Osorno.
por los jinetes Germán Varela y María Matner, en María Chitío Lalo. A la puerta Sánchez y Carril, última collera. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Fuera de zona. Cero puntos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Y dando término al primer animal. Corre la collera 45 de la Asociación O'Higgins. Con los jinetes José Omar Sánchez y José Manuel Carril. En Chincolito y Tentado. Un punto bueno. Fuera de zona. Cero punto. Novillo no fue enquinchado, 0 puntos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, 5 puntos buenos. En consecuencia, finalizado el primer animal y de acuerdo al reglamento, 22 colleras de 5 puntos buenos hacia arriba. Corren el segundo animal de esta segunda serie libre A y son las siguientes y su puntaje. 22 novillos a la manga, delegado de Corral. La collera 1 de Sergio Abarca y Cristóbal Santolaya. Con 8 puntos buenos en Ajizaba y Gangocho. La 2, criadero San Esteban. 5 puntos buenos. La collera 3, Ortega y Ortega, con 8 puntos buenos.
ATS Maquinarias, líderes en altura y servicio. Actual campeón de Chile, invito a todo el país corralero y a la gente de alrededores y del campo chileno a que venga a apoyar el banderazo aquí a la Mirona Nacional de Rancagua. Hola amigos, soy Pablo Alinat y quiero invitarlos a todos mañana para el gran banderazo. Espero que vengan con su familia, con sus amigos, a apoyar las tradiciones chilenas. Mi nombre es Gustavo Benito y los invito a la gran final para el tremendo banderazo que pretendemos hacer. Así que los esperamos y juntos podemos todos. Amigos del rodeo, amigos de las tradiciones, amigos del campo, amigos del mundo huaso. Realizaremos un gran banderazo en la final de Chile antes del Champions. Los esperamos a todos con una bandera chilena y con todas las ganas para defender lo nuestro. Soy Diego Pacheco y quiero invitar a todos al gran banderazo que estamos organizando por nuestras tradiciones, por el rodeo, a toda la familia, para que nos juntemos y apoyemos nuestra gran causa. Los invito a todos, por favor. La gran final del Campeonato Nacional de Rodeo, el 73º Campeonato Nacional, va a haber un gran banderazo. Esperamos que todos los huasos, todos los amantes de las tradiciones nos puedan acompañar y hagamos una gran manifestación en torno a nuestra chilenidad. Un abrazo. Hola, miren, soy Juan Carvajal, confitero de toda una vida, la Media Luna, llevo 45 años y le hago una invitación al Campeonato Nacional. La familia huasa tiene que estar con bandera para representar la verdadera identidad chilena. Las tradiciones tienen que defenderse, sí o sí. Los invito. Soy Marcela Romagnoli y los quiero invitar a todos al gran banderazo que tendremos para la final de rodeo de Rancagua. Soy Diego Tamayo y quiero invitarlos a participar el domingo a la final de Chile, un banderazo en beneficio y a favor del rodeo chileno y a toda la gente del campo. Vamos. Hola amigos, soy Luis Eduardo Cortés y quiero invitarlos para esta gran final del Campeonato Nacional de Rodeo, a que apoyemos nuestras tradiciones y nuestro rodeo con una bandera. Los espero en la final del rodeo para todos. Un abrazo. Hola, soy Gabriela Balmaceda y los invito a todos a que en la final del Campeonato Nacional hagamos un banderazo en defensa de nuestras tradiciones. Hola amigos, les habla Alfredo Díaz y quiero invitarlos para que vengas preparado para el gran banderazo que seguirá en la serie de campeones de este gran Campeonato Nacional. Así que ya saben, todos invitados a traer su banderita para que defendamos nuestras tradiciones. Un abrazo grande de parte de Alfredo Díaz. Palmira y Criadero Las Peñas. También nuestro agradecimiento a las empresas que están apoyando el desarrollo de este campeonato nacional. A ANASAC, Cecina San Jorge, Cerveza Cristal, Pepsi, Pisco Mistral, R&S Corretajes, Prodalán para su producto Mustang, Performance, Alfavita, Revista del Campo de Diario El Mercurio, Multimac, Dercomac, Bioplastic, Viñedos Puertas, Hotel Sheraton Santiago, Veterinaria Astudillo, Hickman Maquinarias, Encantos Corraleros, Hotel Nevados de Chillán, ANASAC y Remates Alberto Ponce. Para ellos nuestro aplauso y nuestro agradecimiento por el apoyo a este campeonato nacional. Meta. Más flexible, más liviano, más amortiguación. Movimientos naturales, siempre. Recordamos que la genealogía, las campañas y estadísticas deportivas de los caballos participantes en prefiere este campeonato, Inchalam, usted calidad la puede obtener certificada de la aplicación móvil Caballo Chileno APP, disponible para teléfonos Android y iPhone. Búsquela como Caballo Chileno APP con toda la información de los caballos participantes de esta versión número 73 de nuestro campeonato nacional.
ATS Maquinarias, líderes en altura y servicio. Vitra, al servicio de la agricultura. Cuando la manga está lista, usted ordena, capataz. Gracias. Vamos corriendo. Tatters al ganados, líderes en remates online. Corre. La coñera 1 de la Asociación Litoral Central. Sergio Abarca y Cristóbal Santolaya. En Ajizao y Gangocho con 8 puntos buenos. A la puerta, criadero San Esteban. Se preparan Ortega y Ortega. Muñoz y Quintanilla la Guaita. Un punto bueno. Tijera en la primera atajada, 2 puntos malos. Novillo suelto en la tajada, 2 puntos malos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 0 puntos. Corre la collera 2 de la Asociación Los Andes. Criadero San Esteban. Con los jinetes Rafael Romero y Martín Durán. En malas juntas y punto bueno con 5 puntos buenos. A la puerta Ortega y Ortega. Se preparan Muñoz y Quintanilla. Hasta Uruaga y Martínez a la Guaite. Un punto bueno. Tres puntos buenos.
cero punto. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 7 puntos buenos. Corren la collera 3 de la Asociación San Felipe. Jorge Ortega y Rodrigo Ortega. En coquetona y agravio con 8 puntos buenos. A la puerta, Moños y Quintanilla. Se preparan hasta Oroaga y Martínez. Criadero María Estera Ben Cola la Guaite. Un punto bueno. Raspada, cero puntos. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, 9 puntos buenos. Corre la collera número 4 de la Asociación Melipilla. Con los jinetes Juan Pablo Muñoz y Marcelo Quintanilla. En Bonachón y Río Tinto con 8 puntos buenos. A la puerta, hasta Uruguay Martínez. Se prepara el criadero María Estera del Cul. Marini Álvarez a la Guaite. Un punto bueno. Caballo derecho, cero punto. What?
4 puntos buenos. El caballo se enderezó en la zona de postura, 0 puntos. Carrera corrida, 5 puntos buenos. Corre la collera número 5 de la Asociación Ñuble. Con los jinetes José Astaburuaga y José María Martínez. En Monono y Romance con 11 puntos buenos. A la puerta, criadero María Estera Bencul. Se preparan Marini Álvarez. Criadero poco a poco del anco a la guaite. Un punto bueno. Cero punto. Collera número 7 de la Asociación Bio Bio. Criadero María Estera Bencul. José Manuel Middleton y Juan Fernando Redondo. En imposible y revuelto con 7 puntos buenos. A la puerta, Marini Álvarez. Se preparan criadero poco a poco del anco. Palacio y Palacio a la guaita. Un punto bueno. Cero punto. Raspada, 0 puntos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, 5 puntos buenos. Corre la collera número 8 de la Asociación Chiloé. Con los jinetes Daniel Marini y Mario Álvarez. En Faraón y Ordenanza con 5 puntos buenos.
a la puerta. Creía verlo poco a poco de Lancón. Se preparan Palacios y Palacios. Ruiz y Baez a la vuelta. Un punto bueno. Cero punto. El caballo se abrió en la zona de postura, cero punto. Cuatro puntos, bueno. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Corre la collera 13 de la Asociación Cautín. Criadero poco a poco de Lancón. Con los jinetes Mario Velázquez y Rodrigo Clavel. En estribor y qué diablo con cinco puntos buenos. A la puerta. Palacios y Palacios. Se preparan Ruiz y Baeza. Criadero Los Gomeros a la vuelta. Un punto bueno. Cero punto. Dos puntos malos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, tres puntos buenos. Corre la collera 16 de la Asociación Santiago. Con los jinetes Rubén Palacios y Manuel Palacios. Entonada y jefe con cinco puntos buenos. A la puerta, Ruiz y Baeza. Se preparan criaderos Los Gomeros. De la barra y mesa la guaite.
punto bueno. Raja, cero punto. Cero punto. Cero punto. Carrera corrida, un punto bueno. Corre. La Collera 21 de la Asociación Santiago Sur. Emiliano Ruiz y Álvaro Baeza en patraña y gitana con 5 puntos buenos. A la puerta, Criadero Los Gomeros. Se preparan de la barra y mesa. Criadero Juncal a la guaite. Un punto bueno. Cero punto. Novillo suelto en la tajada, dos puntos malos. Un punto malo más por golpe indebido. Salida, un punto malo. Carrera corrida, tres puntos malos. Corren. La Collera 24 de la Asociación Osorno. Criadero Los Gomeros. Con los jinetes Mario Matner y Germán Varela. En consentida y curioso con 5 puntos buenos. A la puerta de la barra y mesa. Se preparan Criadero Juncal. Criadero Karima Gina Lavaite. Un punto bueno. La yegua entró derecha a la zona de postura, cero punto.
tercero montón. Cero montón. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera 26 de la Asociación Agua Negra. Con los jinetes Patricio de la Barra y Juan Ignacio Mesa. En predilecto y eslabón con 9 puntos buenos. A la puerta, criadero Juncal. Se preparan criadero Carimayín. Criadero Mencagüe la Guaite. Un punto bueno. Dos puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Raspado a cero montón. Carrera corrida, 7 puntos buenos. Corre. La collera 27 de la Asociación Yanquiwe y Valera. Criadero Juncal. Por los jinetes Tomás Ejegleiner y Tomás Ejegleiner. En atinado y Abolengo con 8 puntos buenos. A la puerta, criadero Cari Mayen. Se preparan criadero Mencagüe. Criadero Santa Elba La Guaite. Un punto bueno. Dos puntos malos. Cero montón. Cuatro puntos buenos.
Carril de corrida, 3 puntos buenos. Corre la collera 29 de la Asociación Choapa, Criadero Carimañín. Con los jinetes Arturo Ríos y Pedro Espinosa. En listo nomás y Petaquita con 8 puntos buenos. A la puerta, Criadero Mencagüe. Se preparan Criadero Santa Elba, Mesa y Carlos de Mila Lavaite. Un punto bueno. Cero punto. Tres puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Corre la collera número 30 de la Asociación Osorno. Criadero Mencagüe. Con los jinetes Roberto Sandoval y Claudio Ríos. En Enagua y Loma Arriba con 7 puntos buenos. A la puerta, Criadero Santa Elba. Se preparan Mesa y Cardemil. Criadero Vista Volcán a la Guaite. Un punto bueno. Cero punto. Tres puntos buenos. Dos puntos malos. Carrera corrida, 2 puntos buenos. Corren la collera 32 de la Asociación Aguanegra. Criadero Santa Elba. Con los jinetes Claudio Herrera y José Antonio Pons. En 3 de Copa y Mal de Amores con 6 puntos buenos. A la puerta, Mesa y Gardemil. Se preparan Criadero Vista Volcán.
Lemo y Aguilera la Whitehead. Un punto bueno. Noviño cortó bandera de salida, un punto malo. El caballo entró abierto a la tajada, cero punto. Cero punto. Carrera corrida. Cero punto. Corre la collera 33 de la Asociación Agua Negra. Con los jinetes Juan Ignacio Mesa y Francisco Gardemil. En costurera y Rosalinda con 5 puntos buenos. A la puerta, criadero Vista Volcán. Se preparan Lemos y Aguilera. Revein y Revein a la Guaite. Un punto bueno. Cero punto. Ligera en la cancha, un punto malo. Cuatro puntos bueno. Llegó a derecha, cero puntos. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera 36 de la Asociación Valdivia. Criadero Vista Volcán. Con los jinetes Sebastián Walker y José Armando León. En diente largo y no te engañes, con 8 puntos buenos. A la puerta, Lemos y Aguilera. Se preparan Revein y Revein. Varela y Matzner a la Guaite. Un punto bueno. Cero punto.
tercero Pontón. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Corren la collera 38 de la Asociación Choapa, con los jinetes Ricardo Lemus y David Aguilera en litreo y cuidadosa con 13 puntos buenos. A la puerta, Reven y Reven. Se preparan Varela y Matner, Sánchez y Carril a la Guaite. Última collera del segundo animal. Un punto bueno. Cero punto. Bandera de salida, un punto malo. El novillo cortó bandera de salida, un punto malo. Carrera corrida, un punto malo. Corre a collera 39 de la Asociación Yanquiwe y Palena, con los jinetes Juan Antonio Reven y Bruno Reven, en buen tipo y acertijo con 12 puntos buenos. A la puerta, Varela y Matner. Se preparan Sánchez y Carril, última collera. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, 11 puntos buenos. Corre
La compañera 44 de la Asociación Osorno, Germán Varela y Mario Manzner, en mariachi tío Lalo con 8 puntos buenos. A la puerta Sánchez y Carril, última compañera del segundo animal. Un punto bueno. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Carrera corrida, un punto bueno. Y anda a término al segundo animal. Corre la collera 45 de la Asociación O'Higgins, con los jinetes José Omar Sánchez y José Manuel Carril, en chincolito y tentado con 5 puntos buenos. Punto bueno. La atajada no definida, cero punto. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, 8 puntos buenos. En consecuencia, finalizado el segundo animal y de acuerdo al reglamento, 12 colleras de 11 puntos buenos hacia arriba corren el tercer animal de esta segunda serie libre. Ahí son las siguientes: 12 novillos. Hola, soy Juan Eduardo Navarro, ingeniero agrónomo, y con el equipo de Surrealista nos dedicamos al corretaje de campo, desarrollo inmobiliario y arquitectura. Con oficinas en Santiago y Puerto Vara, vemos propiedades desde la quinta hasta la onceava región. Somos una empresa chilena fundada el año 2012 y queremos entregarte el mejor servicio, personalizado, profesional, humano y directo. Para más información, entra a www.surrealista.cl o escríbenos a contacto@surrealista.cl.
Nos vemos pronto. Soy Pablo Pino, actual campeón de Chile. Invito a todo el país corralero y a la gente de alrededores y del campo chileno a que venga a apoyar el banderazo aquí a la Mirona Nacional de Rancagua. Hola amigos, soy Pablo Arignat y quiero invitarlos a todos mañana para el gran banderazo. Espero que vengan con su familia, con sus amigos, a apoyar las tradiciones chilenas. Mi nombre es Gustavo Valdebenito y los invito a la gran final para el tremendo banderazo que pretendemos hacer, así que los esperamos y juntos podemos todos. Amigos del rodeo, amigos de las tradiciones, amigos del campo, amigos del mundo huaso, realizaremos un gran banderazo en la final de Chile antes del Champion. Los esperamos a todos con una bandera chilena y con todas las ganas para defender lo nuestro. Soy Diego Pacheco y quiero invitar a todos al gran banderazo que estamos organizando por nuestras tradiciones, por el rodeo, a toda la familia, para que nos juntemos y apoyemos nuestra gran causa. Los invito a todos, por favor. La gran final del Campeonato Nacional de Rodeo, el 73º Campeonato Nacional, va a haber un gran banderazo. Esperamos que todos los huasos, todos los amantes de las tradiciones nos puedan acompañar y hagamos una gran manifestación en torno a nuestra chilenidad. Un abrazo. Hola, mire, soy Juan Carvajal, confitero de toda una vida, la media luna, llevo 45 años y le hago una invitación al Campeonato Nacional. La familia huasa tiene que estar con bandera para representar la verdadera identidad chilena. Las tradiciones tienen que defenderse, sí o sí. Los invito. Soy Marcela Romagnoli y los quiero invitar a todos al gran banderazo que tendremos para la final de rodeo de Rancagua. Soy Diego Tamayo y quiero invitarlos a participar el domingo a la final de Chile, un banderazo en beneficio y a favor del rodeo chileno y a toda la gente del campo. Vamos. Hola amigos, soy Luis Eduardo Cortés y quiero invitarlos para esta gran final del Campeonato Nacional de Rodeo, a que apoyemos nuestras tradiciones y nuestro rodeo con una bandera. Los espero en la final del rodeo para todos. Un abrazo. Hola, soy Gabriela Balmaceda y los invito a todos a que en la final del Campeonato Nacional hagamos un banderazo en defensa de nuestras tradiciones. Hola amigos, les habla Alfredo Díaz y quiero invitarlos para que vengas preparado para el gran banderazo que seguirá en la serie de campeones de este gran Campeonato Nacional. Así que ya saben, todos invitados a traer su banderita para que defendamos nuestras tradiciones. Un abrazo grande de parte de Alfredo Díaz. Meta, más flexible, más liviano, más amortiguación, movimientos naturales, siempre. Prefiere Inchalam, calidad certificada.
ATS Maquinarias, líderes en altura y servicio. Vitra, al servicio de la agricultura. Tattersall Ganados, líderes en remates online. Forrajero, expertos en nutrición animal. Bien, vamos corriendo el tercer animal. Corren de la Asociación Los Andes, Criadero San Esteban, Rafael Romero y Martín Durán en Malajunta y Punto Bueno con 12 puntos buenos. Pare la carrera, pare la carrera. Momento, capataz, hay otro novillo. Pare. Lo toman en la puerta del toril, dos vueltas y se abre. Bueno, y comenzamos a revisar ya el tercer animal de esta serie libre, la segunda libre A. Se preparan Muñoz y Quintanilla. Hasta Buruaga y Martínez a la Guaite. 12 Goyera, Juan Pablo están corriendo. De 11 puntos buenos hacia arriba. Punto bueno. Y salen con el punto bueno, Criadero San Esteban, Romero y Durán. Con 12 puntos buenos. Es bueno el toro y buena la postura, se enderezó en la tajada. Sí. La última serie que les queda a este joyero. Caballo que sigue derecho en la tajada, 0 puntos. Participando por los últimos cupos. Ahí sí. Vale, grande. Sí. Aquí hay no más especulaciones. Bueno. Sí. Es marcar o morir nomás. Novillo suelto en la tajada, dos puntos malos. Carrera corrida, tres puntos buenos. Corre la collera número 3 de la Asociación San Felipe. Jorge Ortega y Rodrigo Ortega en juguetona y agravio con 17 puntos buenos. A la puerta, Oño y Quintanilla. Se preparan hasta Broca y Martínez. Criadero María Estera de Encola la Guaite. Ya estamos viendo la collera que tiene 17 puntos buenos. Juan Pablo, Jorge y Rodrigo Ortega. De la Asociación San Felipe, 8 en el primero, 9 en el segundo. Un punto bueno. Sale con el punto bueno. Qué buena la primera llegada. Qué buena la llegada, claro, definida, seria. Sí. Tres puntos buenos. Mira, la hizo al final, veamos si... Cero punto. Sí. Se detuvo y se raspó. Le queda la última a Ortega y Ortega. ¿Vale? El novillo no fue enquinchado. No, cero punto. Fíjate que yo la pagaba. Lo detuvo. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera número 4 de la Asociación Melipilla. Con los jinetes Juan Pablo Muñoz y Juan Marcelo Quintanilla. En Bonachón y Río Tinto con 13 puntos buenos. A la puerta, hasta Borobe Martínez. Se preparan Criadero María Estera de Encul
En la barra inmensa la Guaite. Ya estamos viendo la collera. El punto bueno. De Juan Pablo Muñoz y Juan Marcelo Quintanilla. Asociación Melipilla. Que están con 13 puntos buenos. Arrachó. 3 puntos buenos. Arrachó grande. Para mí llegó de 2 nomás. ¿Y 3? Sí. Yo creo que entró en la mínima. Sacó. Ahí está la definición. Sacó un pecho, pero remató con los dos. Llegó a derecha en la zona de postura. 0 puntos. En la mínima. La mínima es un pecho. Y a la última. ¿No definido? Atacada no definida, 0 punto. Carrera corrida, 4 puntos buenos. Corre la collera número 5 de la Asociación Ñuble. Con los jinetes José Astaburuaga y José María Martínez. En monono y romance con 20 puntos buenos. A la puerta, criadero María Estera de Encul. Se preparan de la barra y mesa. Criadero con Cala Lavaite. Ya estamos viendo a José Astaburuaga y José María Martínez. Un punto bueno. Monono. Y romance, están con 20 puntos. Bueno, José Lostauroga, quien va la mano adelante en el nieto del escándalo. No puede marcar en esa primera llegada. Quedó muy chico, quiso asegurarlo para buscar al final. 0 puntos. Pero no le pasó el toro. Veamos qué es lo que hace José María Martínez a la mano de atrás. Y sí marca y es grande. También entró chico, pero ahí sí le pasó el toro. Y son 4. Perfecto. Bueno, el arreo de José Lo. 4 puntos buenos. Ahí lo van a hallar por la orilla. Y 4 más. Y 4 más, grande, bonito. 3 puntos buenos. 3 nomás, dice el jurado. Ahí tenemos la repetición. Era grande. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Corren la collera 7 de la Asociación Bio Bio. Criadero María Estera de Incul. Con los jinetes José Manuel Middleton y Juan Fernando Redondo. El imposible y revuelto con 12 puntos buenos. A la puerta de la barra y mesa. Se preparan criadero Juncal, criadero Karima Gina Lavaite. Ya estamos viendo la collera del criadero María Esther con José Manuel Middleton. Un punto bueno. Y Juan Fernando Redondo, que están con 12 puntos buenos. Es el José Middleton quien va a la mano adelante. Iba complicado la postura, peleando siempre. No pudo entrar relajado para armar la tajada. Aquí lo que hace a la mano de atrás. Se cayó, no alcanzó a agarrar. Sí. Un saludo, Feña, a nuestro amigo Juano Navarro de Sur Realista, una gran empresa que nos apoya. Está junto a su hijo, cuidándolo, dice Manuel Navarro Marañón. Un abrazo grande. Saludos. Y gracias por el apoyo. El novillo no fue enquinchado, 0 punto.
Cero en la última. Cero punto. Está fresca la tarde, la noche ya. Sí, bajó la temperatura, está helado, ahí se puede apreciar. Alguno. Ahí está. Ahí la temperatura sube. Muy buena la toma, director. Está ideal para el tiempo. Carrera corrida. Un punto bueno. Corre la collera 26 de la Asociación Agua Negra. Patricio de la Barra y Juan Ignacio Mesa en predilecto y eslabón con 16 puntos buenos. A la puerta, Criadero Juncal. Pare la carrera. Capatán en el Amiñero, pare la carrera. Estaba por salir otro novillo. Por eso la espera. Informar. Al paso hasta el toril, una vuelta y se va. Juan Pablo, a toda la gente que consulte el Ticket Plus, porque aún quedan entradas a la venta, preferencial y también tribuna. En predilecto y en la 11 son 16 puntos buenos. A la puerta, Criadero Juncal. Se prepara Criadero Cari Valle. Criadero Vista Volcán a la 20. Las últimas entradas para que las puedan adquirir para mañana, presenciar esta gran final de Chile. Veamos qué es lo que hacen Patricio Navarra y Juan Ignacio Mesa. Están con 16 puntos buenos. 0 punto. 0 punto en esa primera llegada. O sea, lo que hace Patricio de la Barra. En el predilecto, este hijo del espejo a la mano atrás. No. Y contarle también, Feña, que no se van a arrepentir de venir mañana, de todas maneras. Cero punto. Hemos visto caballa muy buena. Vamos a tener una final extraordinaria y presenciarla en vivo y en directo. Tiene esa magia de vivir una final de Chile acá en Rancagua. Tres puntos. Y con los campeones, Feña, con los caballos en su, con su máximo potencial, los vimos muy buenos, muy bien de físico y técnico también. Así que van a defender el título. Fue una tremenda muestra ayer, Juan Pablo, con 38 puntos. Fueron los vicecampeones de la serie de potros, pero realmente se vieron espectacular en los cuatro animales. Carrera corrida, 4 puntos buenos. Ahí sí. Ahora el beso. Corre. La collera 27 de la Asociación Yanquiwe y Varela. Criadero Juncal. Con los jinetes Tomás Echegleiner y Tomás Echegleiner. En atinado y abolengo con 11 puntos buenos. A la puerta. Criadero Cari Mañín. Se preparan Criadero Vista Volcán, Lemos y Aguilera Lavaite. Estamos viendo la collera que tiene 11 puntos buenos. Criadero Juncal con Tomás y Tomás Echenleiner. Atinago y Abuelengo. Un punto bueno. Raspada, cero punto. Qué buena la toma, Feña, en la mitad de la cancha, cuando miró cuánto le faltaba para llegar a la tajada. Sí, claro, es un primer plano ahí de cómo la adrenalina de los jinetes. Cero punto. Ya llegando, cuando empiezan a llegar a la zona de postura y ya viendo la tajada. Hay muchos que miran. En mi caso, fíjate que yo me pierdo más cuando miro.
Dos puntos malos. Bien, 11 puntos buenos. Sí, cada jinete tiene su... Y cada collera también, porque hay colleras que se van hablando y se van diciendo, lo van guiando el arreador al que va la mano. Sí, la bandera es primordial que le soplen a uno para no toparla. Es grande. Sí, es grande, bien hecho. 3 puntos buenos. Así es. Carrera corrida, 2 puntos buenos. Corre la collera 29 de la Asociación Choapa. Criadero Cari Mayen. Con los jinetes Arturo Ríos y Pedro Espinosa. En listo nomás y Petaquita con 16 puntos buenos. A la puerta, Criadero Vista Volcán. Se preparan Lemos y Aguilera. Reven y Reven a la baite. Ya estamos viendo a la yegua del criadero Carimayín, Arturo Ríos y Pedro Espinosa. Perdón. La collera mixta, el listo nomás y Petaquita. Un punto bueno. Salen con el punto bueno y ahí... Saludos también a toda la Confederación del Rodeo Chileno, todas las federaciones que están unidas a la Confederación y que hacen del rodeo uno solo a nivel nacional. Cero punto. Desde Ovalle, Sergio Villalobos también nos saluda, Juan Pablo. Mira, Juan, es un tremendo jinete, Pedro Espinosa, de verdad. Tiene mucha habilidad. No sé cómo lo hace para marcar tantos puntos. No, yegua, no es fácil. Ya tienen dos colleras en la final de Chile, Arturo Ríos y Pedro Espinosa. Ahí está. Para subir un poco la temperatura, hace mucho frío acá. En esta noche en Rancagua. 4 puntos buenos. Y queda la última. Ahora Arturo Ríos. Y cuatro más. 4 puntos buenos. Y se elevan. Felipe Iturriate también allá en el norte nos saluda. Carrera corrida, 9 puntos buenos. Corre. La collera 36 de la Asociación Valdivia. Criadero Vista Volcán. Por los jinetes Sebastián Walker y José Armando León. En diente largo y no te engañes con 13 puntos buenos. A la puerta, Lemos y Aguilera. Se preparan Reven y Reven. Sánchez y Carril, última collera. Con 13 puntos buenos está corriendo Vista Volcán. Un punto bueno. Sebastián Walker, José Armando León. Y ahí va. El Colorado. Va bien en la postura. Largo. Muy bien, bien la bajada. Sí. Chico le dio la pasada. 3 puntos perfecto. Bueno. 3 puntos buenos para este hijo del lucero. Y la destapada. Bueno, el turno a Sebastián Walker en este hijo del viejo Lacho, sangre escándalo. Y está marcando. Sí, marcó, arrastró grande Feña con el riesgo que se cayera el toro, pero le aguantó. 3 puntos buenos.
estado en la pelea por muchas temporadas. Gran criadero, recordemos el 2003, campeón de Chile, Sebastián Walker junto a Camilo Padilla. Y como criadero también el año 2000. Qué buena la última llegada. Cuatro puntos. Bueno, y qué buena carrera la que están haciendo Vista Volcán. Fueron vicecampeones el 2017. Carrera corrida, 11 puntos bueno. Corre la collera 38 de la Asociación Choapa. Por los jinetes Ricardo Lemos y David Aguilera. En litreo y cuidadosa con 12 puntos bueno. A la puerta, Reven y Reven. Se preparan Sánchez y Carril. Última collera del tercer animal. Para Ramoncito Pizarro Feña, un saludo. Está pegado a la tele, preocupado de cómo le está yendo a los jinetes de su asociación. Saludos a Monchito. Un gran abrazo. Ya estamos viendo la collera de Choapa. Rubel Bato, Ricardo Lemus, David Aguilera. Vistriado y cuidadosa que están con 12 puntos buenos. Un punto bueno. Y salen con el punto bueno. Novillo suelto en la atajada. Fíjate que iba muy bien en la postura Feña, pero si la hubiera tirado en el primer envión le llega. La aguantó y en el segundo ya le quedó grande. Así es. Vamos a ver qué es lo que hacen. A la mano atrás, la cuidadosa. Y vale la tajada porque va a entregar el toro. Tres puntos buenos. Ahí están los tres puntos buenos a la mano atrás. Ellos fueron los últimos clasificados en La Serena, en el clasificatorio Zona Norte. ¿Y cuatro? Es así, cuatro. Cuatro puntos. Están los cuatro. Grande, grande, grande la tajada. De cinco, de la pura pata. Carrera corrida. Seis puntos buenos. 6 puntos buenos, con beso incluido. La collera 39 de la Asociación Yanquiwe y Palena. Juan Antonio Reven y Bruno Reven en buen tipo y acertijo con 23 puntos buenos. A la puerta Sánchez y Carril, última collera del tercer animal. Estamos viendo ya las últimas colleras de este tercer animal. Saludos nos envía Cristóbal Middleton. De seguro estaba viendo a su hermano aquí, al José. Tijera en el apiñadero, un punto malo. Siguiendo la transmisión en vivo e indirecto. Mira, Juan Pablo, tenían 23 puntos buenos esta collera. De padre e hijo. 12 y 11. Que les permite hacer un punto malo en el apiñadero. Vamos a ver qué es lo que hace Bruno. A la mano adelante en este hijo del acero. El acertijo. Tres. Bien hecho. Bonito. Sí. Bien la esperada. Claro, tiene una cuenta. Tres puntos buenos. De ahorro más o menos importante. Es la ventaja sobre el resto de las colleras que de repente se puede permitir un punto malo. Cuatro. Lindos. Clarito el buen tipo. El hijo, el peregrino. Bellaco y Cuchi Cuchi. Tres
Tres puntos buenos. Era grande para mi gusto. Sí. Le queda la última a Bruno. Y le entró. Y la hizo. Sí. El novillo no fue enquinchado, cero puntos. Ahí tengo. ¿Por qué el novillo no enquinchado? Dos puntos buenos. Eran dos. Se le cayeron las patas, pero definió adelante, en la paleta. Saludos a don Franco Giglio, Juan Pablo, se envía mucho cariño. Saludos para mi compadre Franco, tantos recuerdos cuando vivíamos acá en Rancagua. Un saludo para él y toda su familia. Y dando término al tercer animal, corre la collera 45 de la Asociación O'Higgins. Con los jinetes José Omar Sánchez y José Manuel Carril, en Chincolito y Tentado con 13 puntos buenos. Ya estamos viendo entonces a la última collera de este tercer animal de O'Higgins, los actuales vicecampeones de Chile, José Manuel Carril y José Omar Sánchez. Tentado y Chincolito que están con 13 puntos buenos. Con el punto bueno, saludos a José Coco Hurtado allá en La Ligua. Lindo lo acá. Muy bien. Bien hecho. Está toda la familia aplaudiendo. Buena postura, bien atravesado, sacó bien las patas. Tres puntos buenos. Ahí están los tres puntos buenos para el tentado. Vamos a ver qué es lo que hace el hijo, el renegado, el Chincolito. A la mano atrás con José Omar Sánchez. No. No, se salió, no definió. Para Mario Gajardo, Paco López, Matías Guerra. Están pegados en la tele, Feña. Sí, un abrazo a ellos. Paco López también. El novillo no fue enquinchado, cero punto. La última para José Manuel Carril. Tres puntos buenos. Sí. Bueno, muy parecida a varias. A la de dos que no la computaron. Claro. Y son. Sí, vale. Y muy difíciles de hacer. Ahí sí. Ahí, ahí sí. Sí. Esa collera. No hay edad para el amor, Feña. Carrera corrida, 7 puntos buenos. Delegado de Corrales, 8 novillos a la manga. En consecuencia. Finalizado el tercer animal y de acuerdo al reglamento, 8 colleras de 18 puntos buenos hacia arriba, corren el cuarto animal de esta segunda serie libre. Ahí son las siguientes. La collera 3 de la Asociación San Felipe de Ortega y Ortega con 21 puntos buenos. Vamos a una pausa comercial y volvemos con el cuarto animal. Con 28.9. Navarro, ingeniero agrónomo, y con el equipo de Surrealista nos dedicamos al corretaje de campo, desarrollo inmobiliario y arquitectura. Con oficinas en Santiago y Puerto Vara,
vemos propiedades desde la quinta hasta la onceava región. Somos una empresa chilena, fundada el año 2012, y queremos entregarte el mejor servicio, personalizado, profesional, humano y directo. Para más información, entra a www.surrealista.cl o escríbenos a contacto@surrealista.cl. ¡Nos vemos pronto! Campeón de Chile, invito a todo el país corralero y a la gente de alrededores y del campo chileno a que venga a apoyar el banderazo aquí a la Minora Nacional de Rancagua. Hola amigos, soy Pablo Alignat y quiero invitarlos a todos mañana para el gran banderazo. Espero que vengan con su familia, con sus amigos a apoyar las tradiciones chilenas. Mi nombre es Gustavo Valdebenito y los invito a la gran final para el tremendo banderazo que pretendemos hacer, así que los esperamos y juntos podemos todos. Amigos del rodeo, amigos de las tradiciones, amigos del campo, amigos del mundo huaso. Realizaremos un gran banderazo en la final de Chile antes del Champion. Los esperamos a todos con una bandera chilena y con todas las ganas para defender lo nuestro. Soy Diego Pacheco y quiero invitar a todos al gran banderazo que estamos organizando por nuestras tradiciones, por el rodeo, a toda la familia, para que nos juntemos y apoyemos nuestra gran causa. Los invito a todos, por favor. La gran final del Campeonato Nacional de Rodeo, el 73º Campeonato Nacional, va a haber un gran banderazo. Esperamos que todos los huasos, todos los amantes de las tradiciones nos puedan acompañar y hagamos una gran manifestación en torno a nuestra chilenidad. Un abrazo. Hola, miren, soy Juan Carvajal, confitero de toda una vida, la media luna, llevo 45 años y le hago una invitación al Campeonato Nacional. La familia huasa tiene que estar con bandera para representar la verdadera identidad chilena. Las tradiciones tienen que defenderse, sí o sí. Lo invito. Soy Marcela Romagnoli y los quiero invitar a todos al gran banderazo que tendremos para la final de rodeo de Rancagua. Soy Diego Tamayo y quiero invitarlos a participar el domingo a la final de Chile, un banderazo en beneficio y a favor del rodeo chileno y a toda la gente del campo. Vamos. Hola amigos, soy Luis Eduardo Cortés y quiero invitarlos para esta gran final del Campeonato Nacional de Rodeo a que apoyemos nuestras tradiciones y nuestro rodeo con una bandera. Los espero en la final del rodeo a todos. Un abrazo. Hola, soy Gabriela Balmaceda y los invito a todos a que en la final del Campeonato Nacional hagamos un banderazo en defensa de nuestras tradiciones. Hola amigos, les habla Alfredo Díaz y quiero invitarlos para que vengas preparado para el gran banderazo que seguirá en la serie de campeones de este gran Campeonato Nacional. Así que ya saben, todos invitados a traer su banderita para que defendamos nuestras tradiciones. Un abrazo grande de parte de Alfredo Díaz. Este cuarto animal, queremos agradecer a los capataces de esta segunda serie libre A. Agradecemos a los señores Pablo Quiroz Opazo, presidente de la Asociación Cauquene, a don José Joaquín Castro, socio del Club de Rodeo Chileno San Vicente de Tahuatahua, y a don Sebastián Pérez Ondorraga, socio del Club de Rodeo Chileno San Vicente de Tahuatahua. Brindemos un fuerte y cariñoso aplauso a los capataces de esta serie. Muchas gracias, señores. Y cuando usted lo ordene, camaradas. Ya estamos de vuelta en la media luna monumental de Rancagua para
pasar al cuarto y último animal de esta serie. Ocho colleras de 20 puntos buenos hacia arriba por los cuatro cupos que entrega esta serie. Corre la collera número 3 de la Asociación San Felipe. Jorge Ortega y Rodrigo Ortega. En coquetona y agravio con 21 puntos buenos. A la puerta a Tauroaga y Martínez. Se preparan de la barra y mesa. Criadero Cari Ballina la Guaite. Ya estamos viendo a los Ortega de San Felipe, collera que ha estado extraordinaria durante todo el campeonato. Juguetón y agravio están con 21 puntos buenos. Saludos a don Carlos Tromer, allá en Aysén, viendo el chileno. Vale. Y siguen atajando. Dijeron el toro. Buena la postura. Tres puntos buenos en la primera para la juguetona, esta nieta del Sedal. Vamos a ver qué es lo que hace a la mano de atrás el arabio. Cuatro. Cuatro, clarito. Cuatro. Ahí están los cuatro puntos buenos. Se merecen la clasificación los Ortega. Sí, han atajado mucho, Feña, han estado siempre al filo. Y ahí se le entrega el toro, desgraciadamente. Tres puntos buenos, dice el jurado en esa última llegada. Yo no la daba, fíjate. O si la daba eran dos. Hemos visto varias atajadas así que también se podían haber pagado. Eso es lo que debe atajar. Yo la habría... Podía haber pagado, pero de dos, de tres, no, ¿sí? No vi tres en ningún momento. Estamos viendo la collera que tiene 28 puntos buenos. José Los Tauroga y José María Martínez. Monoli Romance. La aplicación Caballos Chilenos. Donde están todas las estadísticas, los resultados y la genealogía de los caballos que están participando en el Campeonato Nacional de Rodeo. Clasificatorios y durante toda la temporada. Veamos qué es lo que hace José María Martínez en el Romance. El hijo del Ronaldo a la mano adelante. Y cuatro en el último metro, Feña, porque sí, iba chico y se agrandó al último. Bien hechos. Ahí están los cuatro puntos buenos. Vamos a ver lo que hace el monono la mano atrás. Este hijo, el fantasma, nieto del escándalo, corrido por el extraordinario José Los Tauroaga. Y cuatro más. Con eso tienen asegurado. Quieren clasificar, pero demostrando. Ahí la barra de Ñuble. Hay algunos infiltrados. En todas partes hay infiltrados. Es una familia muy grande la de Rodeo. Cuatro puntos buenos. Le queda la última a José María Martínez. Y es muy bueno el toro. Va entregado. Caballo también. Y vale. Tres. Bien hecha en los últimos metros. Seguro de su caballo. Y mira, Juan Pablo, tenemos otra serie que llega a los 40 puntos. Thank you.
6.9. Corre la gallera 26 de la Asociación Agua Negra. Por los jinetes Patricio de la Barra y Juan Ignacio Mesa. El predirecto y eslabón con 20 puntos buenos. A la puerta, criadero Karim Ayel. Se preparan criadero y está Volcán. Lemos y Aguilera la parte. Ya estamos viendo de Agua Negra. Patricio de la Barra y Juan Ignacio Mesa. A jugarse tres atajadas y por lo menos una grande para quedar a la expectativa de lo que pase después. Ahí está Patricio de la Barra, el predilecto. Ya no tendrían opción Feña, considerando que hay una collera con 25, 24, 28. Y ya 32 y 40. Ahí están los cuatro grandes. Juan y Mesa. Bien buscada. Cuatro más. Carrera de 9 que nos deja con 29. Aquí ya se le pide la exigencia máxima a los caballos. No hay nada más que hacer. Es el último toro de la temporada. Así que tienen que darlo lo más posible nomás. Choapa, criadero Jari Valle, con los jinetes Arturo Ríos y Pedro Espinosa, el listo nomás y Petaquita con 25 puntos. Pues. A la puerta, criadero Vista Volcán, se preparan Lemos y Aguilera, Reven y Reven al avance. Estamos viendo la collera del criadero Jari Valle. Río y Espinosa, que está con 25 puntos. Bueno, a ver si logran su tercera collera meter en la final. Un punto bueno. Es el estilo que tienen ellos, cortar la velocidad al novillo, ahí empiezan a abrirle la cancha. Y son tres. Sí. No le gusta al público, a nosotros tampoco, pero efectivo. Y ahí le van a cortar de nuevo la velocidad. Mira, y ocho más. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Corre la collera 36 de la Asociación Valdivia. Criadero Vista Volcán, con los jinetes Sebastián Walker y José Armando León. En diente largo y no te engañes,
con 24 puntos buenos. A la puerta Lemos y Aguilera. Se preparan Rever y Rever. Con punto malo. Sánchez encarrila la White. Última collera del cuarto nivel. Y les puede penar el punto malo de la Viñaero, Feña, a estas alturas. Y estamos, cara, estamos viendo, si sí, tenían 24 puntos buenos, salen con el punto malo la Viñaero. 0 puntos, veamos qué es lo que hace José Armando León a la mano atrás. Tampoco no puede marcar. Tenemos una collera con 33, 40 y 32. Cero punto. Cero punto. Carre la corrida, un punto malo. Corren la collera 38 de la Asociación Choapa. Con los jinetes Ricardo Lemos y David Aguilera. En litriado y cuidadosa con 18 puntos buenos. A la puerta, Reven y Reven. Se preparan Sánchez y Carril. Última collera del cuarto animal. Gabriel Uribe de Monte Águila, saludo, está viendo junto a toda su familia. Recordar mañana Juan Pablo, así como lo dijeron los jinetes en esa breve pausa que tuvimos entre el tercer y cuarto animal, mañana todos con bandera para apoyar nuestro deporte nacional. Un punto malo. Y así presenciar una gran final de Chile 2022 acá en Rancagua. Salen con el malo, sí, con un punto malo, con 18 malo. Puntos. Tienen otras opciones. Caballo derecho en la tajada, 0 puntos. Comenzaron muy bien, hicieron carrera perfecta en el primer toro, pero después fueron bajando su rendimiento. ¿Sí está marcando? No me gustó, fíjate. El novillo no fue enquinchado, 0 puntos. Tijera en la cancha, un punto malo. Para darse el gustito de despedirse con una de cuatro de Rancagua. Carrera corrida, 2 puntos buenos. Corre la collera 39 de la Asociación Yanquiwe y Valena. Con los jinetes Juan Antonio Reven y Bruno Reven. En buen tipo y acertijo con 28 puntos buenos. A la puerta Sánchez y Carril, última collera del cuarto animal. Ya estamos viendo a
Juan Antonio Bruno Reding, buen tipo y acertijo. Están con 28 puntos buenos y todas las opciones de poder clasificar, porque prácticamente fue una tajada. Ya están clasificados. El de 33 y el de 40. Sí. No vale tampoco. Cero montón. Para definir, había que hacerla y se hizo. Carrera corrida, 5 puntos buenos. Llegan a 33. Y dando término al cuarto animal, corre la corrida 45 de la Asociación O'Higgins. Con los jinetes José Omar Sánchez y José Manuel Carril, en chincolito y tentado con 20 puntos buenos. Última collera en correr entonces José Manuel Carril y José Omar Sánchez. Les reitero, a través de Ticketplat se pueden encontrar las últimas entradas para mañana venir a presenciar la gran final de Chile. Asientos preferenciales y también tribuna. Un punto bueno. Andes, veamos qué es lo que hace entonces la collera de Carril y Sánchez. Ya no, 12 necesitaban para empatar. Sí. El cuarto premio. Cero punto. Ya sin opciones, los actuales vicecampeones de Chile, caballos de larga trayectoria que han dado todo por muchas temporadas. ...40 puntos para los campeones... puntos buenos. José Lostauruaga y José María Martínez. Excelente el puntaje de esta serie, Juan Pablo. Sí. Recalcar de nuevo, Feña, el ganado, que ha sido espectacular, muy parejo, muy buen tipo. Yo te diría de los del ganado de los últimos años mejores que he visto. Muy bien loteado. La tercera collera entonces para Pedro Espinosa y Arturo Ríos, también un... una gran, gran temporada. Carrera corrida, 4 puntos buenos. En consecuencia, campeones de la serie, la collera número 5 de la Asociación Ñuble, José Astaburueva y José María Martínez, en monono y romance con 40 puntos buenos. Vicecampeones, por planilla la collera 29 de la Asociación Choapa, Criadero Caribayén, Arturo Ríos y Pedro Espinosa, el listo nomás y Petaquita con 33 puntos buenos. Tercer lugar, la collera 39 de la Asociación Yanquiwe y Valera, de Juan Antonio Reven y Bruno Reven. En buen tipo y acertijo. Benjamín, cuando usted pueda nomás, converse nomás con los protagonistas. Así de esta estamos para final. En vivo. Yo creo que emocionante ya, segunda collera para la gran final que el día de mañana. En realidad que no sé qué decir.
ni lo había ni soñado que podíamos entrar a las tres colleras. Cinco caballos criollos, no sé, me faltan palabras para decir una felicidad tremenda por todo el equipo que se sacrifica todo el año, por nosotros que le ponemos harto empeño, por toda la familia que está detrás de nosotros, por la gente del sur que nos sigue andando criadero y por toda la afición que siempre nos está apoyando. Así que muchas gracias por todo. Con ese tremendo público, la barra y un campeonato diferente al año pasado. Exactamente. Es precioso estar con público porque así a uno lo alienta mucho. ¿Y qué querés que le diga? Feliz. Feliz por mi criadero, feliz por lo que hacemos, por tener un buen equipo y seguir adelante nomás. Mucha suerte para el día de mañana, Arturo. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba Arturo Ríos, uno de los ganadores de esta serie, Juan Pablo y Feña. Así es, don Arturo Ríos, tercera collera, como decía, que clasificaron junto a Pedro Espinosa, haciendo una temporada redonda. Mañana queda la final. La final parte de cero. Hemos visto series extraordinarias, puntajes extraordinarios, colleras muy buenas. Así que yo creo que nada está escrito, sino que mañana de seguro vamos a presenciar una de las finales más lindas de los últimos años. Sí, lo que decía don Arturo Feña, que no había soñado estar con tres colleras en la final. Yo creo que sí tiene derecho a soñarlo porque han tenido una gran temporada. Ellos tienen una forma de correr que la han pulido mucho y que les da muy buen resultado. Y tal como dice él, se nota que hay un equipo detrás criando caballos, cinco caballos criados. Es un tremendo mérito. Lo de José, lo que decir, no hay nada que decir. Es un crack para correr vaca, muy bien acompañado de José María Martínez. José María. Y los campeones de Chile, padre e hijo, con Feña, sí, siguen dando espectáculos. Tenían que estar también en Rancagua representando a Yanquihue y Malena, y los Ortega, más que merecido. Hoy día en la mañana también estuvieron ahí en los 31 puntos, quedando fuera, y ahora sí lo están logrando. Así que realmente meritorio, lindo lo que estamos viendo en la Mialuna Monumental de Rancagua, y mañana domingo a vibrar con la gran final de Chile, todos con banderas chilenas, a presenciar en vivo y en directo esta final, porque el rodeo es uno solo, pertenece a la identidad, a la cultura y a las tradiciones de nuestro país. Así es, a recuperar los caballos para mañana la final, que seguro va a ser una de las mejores finales que hemos visto. Acuérdate, Feña, si el ganado nos acompaña, va a ser una de las mejores finales que hemos visto. Hemos visto mucho caballo bueno, collera muy pareja y marcando muchos puntos. Hemos visto caballos que no le erran quiño, como decimos nosotros. Y caras nuevas también, que están siendo protagonistas ya de lo que es este rodeo, el del 2022. Los ganadores de esta serie recibirán sus reconocimientos de manos de los presidentes de las asociaciones Chiloé, don Ciro Evgenín Cárdenas, y de la Asociación Norte Grande, don... Soy Pablo Pino, actual campeón de Chile, y invito a todo el país corralero y a la gente de alrededores y del campo chileno a que venga a apoyar el banderazo aquí a la Mialuna Nacional de Rancagua. Hola amigos, soy Pablo Alignat y quiero invitarlos a todos mañana para el gran banderazo. Espero que vengan con su familia, con sus amigos, a apoyar las tradiciones chilenas. Mi nombre es Gustavo Valdebenito y los invito a la gran final para el tremendo banderazo que pretendemos hacer. Así que los esperamos y juntos podemos todos. Amigos del rodeo, amigos de las tradiciones, amigos del campo, amigos del mundo huaso, realizaremos un gran banderazo en la final de Chile antes del Champion. Los esperamos a todos con una bandera chilena y con todas las ganas para defender lo nuestro.
soy Diego Pacheco y quiero invitar a todos al gran banderazo que estamos organizando por nuestras tradiciones, por el rodeo, a toda la familia, para que nos juntemos y apoyemos nuestra gran causa. Los invito a todos, por favor. La gran final del Campeonato Nacional de Rodeo, el 73º Campeonato Nacional, va a haber un gran banderazo. Esperamos que todos los guasos, todos los amantes de las tradiciones nos puedan acompañar y hagamos una gran manifestación en torno a nuestra chilenidad. Un abrazo. Hola, miren, soy Juan Carvajal, confitero de toda una vida, la media luna, llevo 45 años y le hago una invitación a Campeonato Nacional. La familia guaso tiene que estar con bandera para representar la verdadera identidad chilena. Las tradiciones tienen que defenderse, sí o sí. Soy Marcela Romagnoli y los quiero invitar a todos al gran banderazo que tendremos para la final de rodeo de Rancagua. Soy Diego Tamayo y quiero invitarlos a participar el domingo a la final de Chile, un banderazo en beneficio y a favor del rodeo chileno y a toda la gente del campo. Vamos. Hola amigos, soy Luis Eduardo Cortés y quiero invitarlos para esta gran final del Campeonato Nacional de Rodeo, para que apoyemos nuestras tradiciones y nuestro rodeo con una bandera. Los espero en la final del rodeo para todos. Un abrazo. Hola, soy Gabriela Balmaceda y los invito a todos a que en la final del Campeonato Nacional hagamos un banderazo en defensa de nuestras tradiciones. Hola amigos, les habla Alfredo Díaz y quiero invitarlos para que vengas preparado para el gran banderazo que seguirá en la serie de campeones de este gran Campeonato Nacional. Así que ya saben, todos invitados a traer su banderita para que defendamos nuestras tradiciones. Un abrazo grande de parte de Alfredo Díaz.